Tercer domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos iniciado una serie de pasajes en el Evangelio en que Jesús nos habla fundamentalmente de cómo debe ser una comunidad cristiana. Mateo ha hablado de la preferencia por los más pequeños, los hermanos de la comunidad más sencillos y débiles en la fe. La consecuencia que se desprende de la opción por los más pequeños es la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad frente al hermano en pecado. Para construir una comunidad suenan actuales y urgentes las palabras dirigidas a Ezequiel: te he constituido centinela de la casa de Israel. El centinela no debe confundirse con el cargo de policía. Es un hermano preocupado por los demás hermanos de la comunidad. No es un guardián que vaya detrás de sus hermanos, juzgando sus acciones y haciendo la vida imposible. El centinela tiene la obligación de gritar, de hacer sonar su sirena, y no podrá estar tranquilo hasta que despierte la conciencia del otro. El hermano que se destruye o destruye la comunidad no solamente es culpa suya, también es responsabilidad nuestra. Ciertamente no podemos hacer todas las tareas del hermano, pero sí tenemos que despertar la conciencia, despertar su responsabilidad. El centinela no manifiesta únicamente los cargos negativos, se goza y se alegra también al descubrir y señalar las cosas buenas. Las resalta ante su presencia y ayudará a descubrir los pequeños gérmenes de verdad, los indicios de justicia y las luchas nobles del bienestar de todos. Para llevar a cabo la corrección fraterna necesitamos la humildad, para reconocer primero nuestras faltas, mirarnos a nosotros mismos, un gran amor al hermano frente a las equivocaciones de los demás, y un espíritu de comunión donde encontremos reconciliación, perdón y armonía. Sobre todo se requiere orar en comunidad, en la que el mismo Señor se hace presente para conducir a los suyos. ¿Cómo es nuestra responsabilidad frente a la comunidad? ¿Nos preocupamos y ayudamos a los demás, o solamente los criticamos y destruimos? ¿Cómo resolvemos los conflictos en la familia o en nuestro grupo? ¿Educamos para la reconciliación, el perdón y la paz? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta.
y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.